Con diferentes modalidades se lleva a cabo el programa de lectura Leer es un golazo, que impulsa la Vicegobernación de Corrientes. Encantadísimos, realmente pasamos un momento muy agradable, los chicos han disfrutado, hemos visto la lectura en canción, la lectura en baile y nos agasajaron con un cuento, así que estamos maravillados. Además, bueno, me contaba que en octubre tienen el cierre del programa de literatura. ¿Qué actividades realizan en la escuela relacionadas a la lectura? La escuela tiene un proyecto sobre comprensión lectora y específicamente trabajamos con lecturas de cuentos completos en los distintos grados y hacemos nuestra muestra anual en octubre. Lo hacemos coincidir con el Día de la Madre y entonces está la familia junto con los niños disfrutando de los cuentos. Me encanta, siempre paso por acá y me gusta la escuela, así que feliz de que me hayan invitado, de participar con los chicos, de esta interacción que realmente tiene mucho, mucho valor para nosotros que escribimos, saber que este tipo de lectura llega a los niños. Además, bueno, no es la primera vez que participás, ya formás parte del programa. ¿Qué opinión te merece a esta altura ya que tiene su desarrollo? La verdad que cuando uno empieza algo novedoso como esto, leer un golazo, dice, ¿qué va a pasar, no? Porque fue en plena época del Mundial, la gente estaba como dispersa con el tema del fútbol, que siempre cobra mucho protagonismo. Pero bueno, el fútbol ya pasó antes de lo que esperábamos y la lectura continúa. Así que leer sigue siendo un golazo porque te da la misma satisfacción que un gol, ¿no? Uno grita gol y grita, ¡ay, qué bueno que estuvo el libro, qué linda la lectura! Y eso es lo que se buscaba con este proyecto.